Pero qué hijos de puta. Bueno, pues ayer terminó la sexta temporada de Walking Dead y hay que decir que nos ha dejado a todos los fans de la serie, que no somos pocos, después de estos 6 años yo creo que es el final de temporada que más nos ha dejado con el culo roto. Así. O sea, un cliffhanger enorme, monumental. O sea, yo creo que es el más grande de toda esta temporada. Voy a hacer un poco resumen de lo que ha sido esta temporada, ya que el grupo de Rick ha estado asentado en Alejandría y parece que las cositas van un poquito bien para ellos, pues evidentemente no ha tardado mucho en torcérseles la cosa, si no la serie no tendría ni puta gracia. O sea, a los protagonistas de la serie le fuera todo bien, la serie no tendría ni puta gracia. O sea, lo guapo de ver la serie es precisamente que lo mal que les va a todo. O sea, que suena un poco de cabrón, pero coño, es que es así. O sea, si le va todo bien, no tiene gracia. Para ver una serie de familias felices, pues me hubiera visto la serie esta que sacaron hace años de Cinco Hermanos, alguna mierda de esas. Así que no. En este caso, pues eso, Alejandría la van formando, digamos, más como una sociedad actual, o sea, lo que es con un comercio, con ciertas directrices, con ciertos mandatarios, vamos, con ganas de que, digamos, de empezar de cero. Eso sí, con unas vallas gigantescas para evitar que venga gente, o en este caso zombies, sobre todo, de fuera, pero especialmente gente. Porque todos sabemos que The Walking Dead es un drama con zombies. O sea, sabemos que es una historia de profundidad en personajes y que de vez en cuando aparece algún zombie por ahí. Pero bueno, con el cómic, hay mucha gente que se ha quejado de eso. De que la serie no tiene, digamos, tanto zombie como debería. Que sí los tiene, pero no tanto como a la gente igual le gustaría. Pero el que dice eso normalmente es el que no ha salido un solo cómic de The Walking Dead. Bueno, Los Muertos Vivientes se ha llamado en España. Los que lo llevamos siguiendo desde hace más de 10 años, yo creo que lo llevo siguiendo, casi 12 años llevo leyéndolos. Pues conocemos cómo son los personajes, conocemos cómo es el tipo de cómic, donde las historias humanas es lo principal. Y de vez en cuando aparecen zombies. Pero bueno, que me voy un poco por las ramas. En esta serie, pues en esta temporada, pues han añadido personajes nuevos que les han dado cierta importancia, cierta relevancia, sobre todo a la hora de morir. Y digamos que esa profundidad le pasa a veces factura también a la serie. Porque ya te digo, como la mayoría de la gente no entiende al 100% lo que es esta serie, lo que significa esta serie, no pillan un poquito lo que es el tipo o sea, el estilo de los personajes. Y les cuesta entenderlos. Y muchas veces cuando esta serie, lo que la gente suele pensar, que suele ser una serie lenta, o sea, la gente tiene el concepto de la serie arranca con un capítulo de inicio fuerte, siempre, además, si es que siempre pasa algo gordo, porque la temporada anterior le habían palmado con algo ya muy gordo también, pero bueno, siempre pasa algo gordo, en mitad de la temporada hay un poquito de calma y luego pega el mega hostión. Para que luego la siguiente temporada vuelva a pegar otro mega hostión. Siempre hacen un poco ese esquema. Y esta temporada no ha sido una excepción. Pues bueno, Alejandría está constituido, tiene muros, tiene tal, tiene una especie de médico, pero les pasa un poquito lo que les viene pasando siempre. Que se les tuercen las cosas, que los zombies vienen, les invaden la ciudad, pero a base de fuerza, a base de mucho gore y de mucho aquí te pillo, aquí te mato, pues consiguen volver a salvar la situación. ¿Qué pasa? Que también se dan cuenta un poco más adelante de que no están solos, que en las bueno, cercanías, que nosotros lo interpretamos como cercanía, pero igual están a tomar por el puto culo, o sea, a kilómetros y kilómetros y kilómetros. Hay otros asentamientos. Y se encuentran con otro asentamiento, con otro. Bueno, se encuentra, más bien el asentamiento le encuentra a ellos con un personaje carismático, como puede ser Jesús, que les lleva a su comunidad y le explica la situación que tienen. ¿Y cuál es? La situación que tienen es que hay varios asentamientos que están dirigidos cada uno por su propio mandatario, pero este a su vez tiene un, no sé llamarlo jefe, pero una persona a la que tienen que rendir cuentas, como un rey. Vamos a llamarlo un rey. Que en este caso es un tío llamado Negan. Y Negan es un, pues como pudo ser en su momento el gobernador, pero unos cuantos grados más de hijo de la gran puta. Además se me llena la boca. Es un hijo de la gran puta. Pero ¿qué pasa? Que nadie sabe quién es. No aparece, no, o sea, saben que hay un tío que se llama así, que dirige todo el cotarro, que quiere su diezmo, o sea, que quiere un poquito de todo, de todas estas comunidades. O sea, dame un tanto por ciento de tu comida, dame un tanto por ciento de tu combustible, de tus armas, yo qué sé, de lo que sea. Y si no, te mato.
Y bajo esa ley de terror, pues tiene a todos acojonados. Pues, ¿qué pasa con este personaje? Pues que Ricky, que esta comunidad que se encuentra con Jesús, pues le pide a Rick, por favor, que si consigue matar a Negan, digamos que ese diezmo se lo va a dar a su grupo, que están bastante jodidillos, porque aparte de tener una comunidad de puta madre muy protegida, todo lo que tú quieras, pero de comida están tiraditos. De armas, toda la que quieres, pero de comida, tiraditos. Así que, digamos, llegan a ese acuerdo. ¿Y qué pasa? Pues que Rick y compañía pues se ponen manos a la obra y se ponen a masacrar indiscriminadamente a todo el, digamos, del grupito de Negan que se van encontrando. Pero esta a su vez está jugando está jugando en su contra. ¿Por qué? Porque evidentemente se están creando una fama negativa para con este tío, con Negan, y evidentemente va a mover al final todas sus fichas para, no sé bien si capturar, vamos a llamarlo, para por lo menos unir a esa red de comunidades a su propia, para su propio beneficio. Pues esta temporada, después de muchísimos, muchísimos, muchísimos meses especulando sobre el personaje de Negan, que desde hacía mucho tiempo se sabía que iba a estar interpretado por Jeffrey Dean Morgan, que es un actor que la verdad que además me gusta mucho, no es ajeno al cómic, porque hace unos años además hizo un personaje de una novela gráfica que se llamaba The Losers, y no tuvo mucho éxito la película, además salió en español, y la película no estaba mal, pero no era lo suyo. También le conoceréis porque era el que hacía de novio de la rubia de Anatomía de Grey, que moría de cáncer, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba. Hacía del padre de Dean y de. O sea, de los tíos de Sobrenatural, de Dean y. ¿Cómo se llama? Es que escribo la polla de años y no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, de los Winchester. Y bueno, que es un actor con una cara conocida. Y la verdad que me parece un fichaje cojonudo. Cojonudo porque de verdad que el tío a mí me gusta como actor. O sea, me gusta como actor, más que como actor, cómo traspasa esa actuación a la pantalla. ¿Qué me ha gustado al ver y qué no me ha gustado al ver este Negan? Pues este Negan me ha gustado, pues eso, el actor escogido, no me ha gustado verle con barba. Parece una tontería y seguramente es una tontería, pero no me ha gustado. Pero ojo, porque el tío además, supongo que además, como estará haciendo, como solo sale en este capítulo, tendría otros contratos para otras cosas y supongo que se tendría que dejar de barba para ese contrato. Entonces dijeron, bueno, para un capítulo tampoco te la quites si tienes otros contratos. Pero claro, hace un comentario en el capítulo en el que dice, me toca afeitar esta barba, como ya dando a entender que en la temporada se la va a quitar. Que es, porque claro, ver a Negan es un tío que se le ve pulcro, con el pelo bien cortito, con la barba bien afeitada, bueno, sin barba, vamos, con su chupa de cuero. Y por supuesto tiene que hacer aparición su bate de béisbol Lucille. Un bate de béisbol lleno de alambres, con el que en el cómic al menos le revienta la cabeza a un personaje principal. Volvemos al cliffhanger. Pues el cliffhanger de esta temporada, ¿qué ha sido? Todos sabíamos que alguien iba a morir. Eso lo sabe, vamos, hasta el Papa. Porque es la esencia de la entrada a este personaje en el cómic. Y es importante que lo traspasaran a la serie. Y en este capítulo iba a pasar. ¿Qué han hecho tan de puta madre los de esta serie? Que mucha gente está quejando, pero a mí me parece una elección tan acertada, aunque me joda, porque yo me quedo sin saber lo que coño ha pasado, pero tan acertada que me parece, vamos, lo mejorcito de toda la puta temporada. Tú imagínate, digamos, todo el grupo de supervivientes en el suelo arrodillados, con los huevos de corbata, porque saben que uno va a palmar, porque lo está diciendo el propio Negan, está diciendo, uno de vosotros va a morir, el resto no, pero uno de vosotros va a morir ahora, como ejemplo. Porque ya que me la habéis liado, pues os voy a joder, no voy a dejar de que os vayáis de rositas. El capítulo acaba, y si no has visto el capítulo, deja de ver esto porque vamos, te lo vas a comer enterito el spoiler. Acaba con Negan mirando a alguien a cámara y diciendo, bueno, diciéndole un par de cosas, como diciendo, pues bueno, es que vas a morir, chaval. Y se ve cómo le golpea la cabeza, pero no lo ves tú físicamente, o sea, ves como si fuera la visión objetiva, como si el bate de béisbol golpeara la cámara. Entonces ves que el chorretón de sangre cayendo y luego empiezas a oír cómo sigue golpeando, golpeando, golpeando. Y si te has leído el cómic y sabes cómo acaba el personaje de, en este caso, en el personaje de Glenn, que se lo cargan el número 100 del cómic, sabes que evidentemente la persona que la está golpeando la deja a la cabeza del, vamos, reventada, no, lo siguiente, o sea, muerto. Pero quién ha sido, no se sabe. O sea, no lo vamos a saber hasta el primer capítulo de la séptima temporada. Y eso es octubre del 2016. Nos vamos a morir del puto asco esperando. Y por eso digo que lo han hecho de puta madre, porque ahora vamos a estar medio año comiéndonos las putas uñas para saber a quién se ha cargado. Porque encima los que están ahí son casi todos personajes principales. Yo creo que va a ser que es Abraham. No lo sé. Yo es mi teoría. No creo que se vayan a cargar a un personaje
digamos, para mí es un personaje principal, pero no es un personaje que lleva desde el principio de la serie. Y esa es mi teoría. Ahora bien, igual me equivoco, pues seguramente, pero con lo bien que le estaban empezando a ir las cosas, encontrando nueva pareja y pues eso, intentando ser padre, por así decirlo, o por lo menos queriéndolo ser otra vez y demás, pues yo creo que normalmente esta serie, cuando algo te empieza a ir muy bien, normalmente suele ir al hoyo. Así que veremos cómo queda la cosa y de cómo empieza la séptima temporada. Por el momento esta sexta temporada me ha parecido pues como las anteriores. No voy a decir que ni mejor ni peor, o sea, porque la serie tiene un nivel bastante alto a mi juicio. Pero ya digo, tiene esa puta manía de empezar con bombazos, luego un poco más plano y luego pues mega hostión. Y eso está muy bien, porque crea la expectación que está creando y que ha creado este último capítulo. Así que si no has visto este último capítulo, no has visto la introducción de Negan, nos espera para la séptima temporada el mayor hijo de la gran puta. Que me gusta esa palabra, es que me encanta decirla. Hijo de la gran puta de toda la serie de Walking Dead. Va a ser el gobernador. Y ojo, cuidado, que va a dar muchísimo que hablar.